La noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos, Claudia. Sí, Danilo, me encuentro acá en el patio de la municipalidad, ¿sí? Acaba de terminar una asamblea de parte del SOEM, ¿sí? Acá está José Montero y Miguel Mossi para que te cuente los detalles de la asamblea, porque sabemos que en la asamblea no podemos estar presente, pero bueno, sí, obviamente se discutieron el tema de paritarias, ¿no? Que ya sé bastante que vienen y lo que van a hacer, van a seguir, ¿no? Bien, una asamblea muy concurrida, Sí, sí, también agregar eso, sí, fue muy concurrida. Acá entre los muchachos me dijeron que es la primera vez que se reúnen tanta gente, así que... Y además que... de ambos gremios, ¿no? ATE y el sindicato municipal. Sí, tal cual, tal bien, cual. Bien. Bien, Dani, acá te paso con José Montero porque Miguel justo está en el teléfono, pero están los dos acá disponibles para hablar con vos. Muy bien. José, buen día, ¿cómo te va? Hola, Danilo, ¿qué tal? Buenos días a la audiencia, buenos días para todo el equipo. Decía recién, digo, ¿cuánta gente, La verdad que sí, Danilo, muy contento porque es una situación, para mí que estoy dentro del sindicalismo, que es la primera vez que lo vivo. La verdad que es muy importante y eso demuestra que, bueno, que lo que se está reclamando por parte de los sindicatos es real. Estamos necesitando todo una mejora salarial. ¿Qué fue lo que se trató en la asamblea, José? No, hoy lo que se trató, bueno, es con la intención de informar a todos los compañeros. Esta fue una asamblea general abierta, en donde, bueno, nosotros le transmitimos lo que se había hablado en la última reunión con el Ejecutivo, en donde, bueno, la propuesta que nos habían hecho era seguía siendo del 10%, que no había habido ninguna variación. Así que, bueno, todos desconformes, con la decisión, bueno, tomada por parte del Ejecutivo en este caso, ya que, bueno, pensábamos que iba a haber algún ofrecimiento un poquito mejor, como para seguir dejando el diálogo abierto. José, ¿han llegado a algún acuerdo, digo, de ustedes, de ir con alguna otra contrapropuesta a una nueva reunión con el Ejecutivo? No, hoy lo que se votó, que fue por moción de uno de los compañeros, fue en MIDI con un piso del 28%, así que bueno, eso es lo que le vamos a trasladar al Departamento Ejecutivo y a partir de ahí negociar. Así que esperemos que, bueno, que entiendan de una buena vez que lo que estamos pidiendo es real, porque la plata a los empleados municipales en este caso no nos alcanza. El otro día estábamos viendo recibo de sueldo de algunos compañeros y tienen un sueldo básico inferior a los 10.000 pesos, claro. Así que vos sacá cálculo de lo que significa un 10% para algunos compañeros, es una limosna. Sí, sí. José, ¿ya tiene fecha la reunión con el Ejecutivo? Bueno, la última reunión nos habían dicho que iba a ser entre el miércoles o jueves, el miércoles, bueno, no tuvimos noticia, así que creemos que va a ser mañana, todavía de todas maneras tampoco tuvimos noticia. Y bueno, mañana de todas maneras vamos a realizar una asamblea, según si tengamos reunión o no, y le vamos a trasladar lo que pasó a todos nuestros compañeros. Veía que estaban de todos los sectores, ¿no? Corralón, hospital, municipalidad, que a veces es difícil también que la gente de las mismas oficinas concurra a la asamblea. Sí, por eso más importancia le damos hoy, porque desde los distintos sectores estuvieron todos los compañeros tratando de escuchar lo que hablábamos acá, de compartir, de tratar de ellos también aportar, y eso es importantísimo para nosotros los trabajadores municipales. Así que, bueno, hoy tienen que entender el Ejecutivo de que todas las áreas estamos peleando por lo mismo, y bueno, tienen que bajarse un poquito del caballo, de ese pedestal, bajar, y escucharnos a todos. Bueno, esperemos que finalmente les den una fecha de reunión y por supuesto que vamos a estar ahí acompañándolos. José, te agradezco por que nos hayas atendido. No, por favor, Danilo, muchísimas gracias a vos y bueno, hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Igualmente. Ahí estaba la palabra de José Montero, el secretario general del SOEM, hablando con nosotros.
Sí, Dani, ¿te querés hablar con Mossi? Dale. Dale. ¿Qué te pasó? Saludo a Miguel Mossi, el secretario general de ATE. Miguel, buen día, ¿cómo te va? Te saludo, voy, perdóname, llámame dentro de 5 minutos, no te enojes. Che, no... ¿A quién le decís? ¿A mí? No, es que me va. Hola. Sí. No, es que... Hola, Dani. Sí. Sí, no, es que estaba hablando por teléfono y estaba por cortar y bueno, justo está saludando a otro colega. Ajá. Sí. Está saludando a Wey. Ah, bueno, estaba hablando por otro medio. Claro. Bueno, está bien, pero digo, Montero ya ha hecho un relevamiento de lo que ha sido la asamblea. Queríamos, sí, bueno, tener también la posición de él en cuanto a, sí, por supuesto, a ver qué era lo que terminaba de alguna manera de manifestar este Mossi con relación a esto, ¿no? Sí, por supuesto. Dani, acá te atendemos. Dale. Miguel. Hola, Danilo, ¿cómo te va? Disculpanos vos, sí, no sabía que estabas hablando por otro medio. Sí. Bueno, le decía a José Montero recién que me pareció sumamente importante, digo, el hecho de lo que ha sido para ustedes esta convocatoria que han tenido ahí en esta asamblea, ¿no? Que sí, desde los últimos años, excepto que surja algún conflicto, digo, no ha tenido tanta concurrencia, ¿no? No, sí, la verdad que, bueno, nosotros agradecimos y felicitamos a los compañeros y compañeras que han asistido. Es importantísimo que en este momento vengan a prestar su opinión. Como lo dije en la asamblea, si tienen que decirnos que nos equivocamos, compañeros, acá lo pueden decir, y si apoyan, apoyemos todos, ¿no? Busquemos la unidad, ¿eh? Es así. Miguel, con relación a este tema relacionado a lo que va a ser una futura reunión, Montero decía recién que ustedes van a ir como contrapropuesta, digo, al Departamento Ejecutivo por un 28%. Es lo que resolvió la Asamblea. Sí, por supuesto, pero digo, mientras el Ejecutivo insiste en un 15%. Digo, ¿creen que van a llegar a subsanar esa diferencia y lograr un punto en común para evitar que esto se siga dilatando en el tiempo? Porque ya estamos a mitad de abril y hay que tener en cuenta que de una vez por todas se debe cerrar esta discusión, digo, porque si no, cuando vos querés cobrar el aumento que te van a dar, se termina desdibujando con la situación económica que hoy estamos viviendo. No se tiene por qué cerrar igual, de todas maneras no se tiene por qué cerrar. Nosotros no vamos a firmar una paritaria a la baja como pretende el Ejecutivo. Eso está clarito. Sea el porcentaje 10 o el 12 o el 15, para nosotros es una paritaria a la baja. No vamos a firmar eso de ninguna manera. Eso no quiere decir que le atamos las manos al Ejecutivo y pague el porcentaje ese y sigamos discutiendo. Uh-huh. A ver si nos entendemos. Nosotros por asamblea, sí, como sí, gremio, no vamos a firmar un porcentaje a la baja. Uh-huh. Después se seguirá la discusión. Pero hay otra cosa que hay que entender, que por más que lleguemos a fin de abril o primeros días de marzo, el porcentaje tiene que arrancar del primero de abril, no del primero de marzo. O sea, ser retroactivo al primero de abril. Retroactivo, claro, lo que se resuelva. Pero ya te digo, desde ya que no vamos a firmar no vamos a aceptar ningún porcentaje a la baja, ¿no? Miguel, por último, ¿cuándo van a tener la reunión con el Ejecutivo? José Montero decía que posiblemente pueda llegar a ser mañana. Digo, ¿te ha llamado alguien para confirmarte fecha y hora de la reunión? No, hasta ahora la fecha pactada era para mañana. Ajá. Llegado el caso de que ellos no puedan, tendrían que llamar. Hasta el momento no llamaron. Igualmente nosotros mañana tempranito o hoy a última hora llamamos y vemos si está la confirmación. Pero la confirmación es para mañana. Es decir, si hay algún impedimento extraordinario, por decirlo de alguna manera, ellos tendrían la responsabilidad de comunicarnos. De nuestra parte no tenemos ninguna otra cosa. Yo hice todos los deberes como para poder estar libre mañana, y José también. Ajá. Así que si viene una situación que no se pueda lograr, es por parte del Ejecutivo, nada más.
Te dejo un abrazo y estamos atentos a lo que suceda mañana, entonces. No, un abrazo a vos, un abrazo a vos. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. La palabra de Miguel Mossi. José Montero, finalizada esta asamblea, importantísima asamblea, con mucha concurrencia, que se realizó en el patio de la municipalidad, ¿verdad, Claudia? Así es, Dani. La ¿qué le decían a Mossi ahí, que no le pregunté? ¿Recién que se escuchó al aire? Sí. No, eres uno de los chicos que está acá con ellos, que le gritaba a otro, no a Mossi. Pensé que no, se había sí, armado alguna situación. Que le gritaron ñoquis a... Pero no. ¿Ñoqui? No, sí, a uno de sus compañeros, pero fue en forma de broma. Porque no se hizo... No me asusté, no hizo... Claudia. Claro, yo también cuando escuché ese grito, que lo estoy escuchando por retorno, me doy vuelta y no era un compañero que no asistió a la asamblea. Entonces, me asustaste. Entre ellos. Bueno. Sí, porque se escuchó clarito. Clarísimo. Gracias por el contacto. Muy bien, hasta luego. Cerramos desde el patio de la municipalidad. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.